maravilloso. A continuación, vamos a tener la entrada de los graduados con los técnicos superiores en contaduría y finanzas. Finanza.
estuvimos con el técnico superior en agricultura, Cynthia Elvin Dixon Martínez. Vamos a pedirle a todos que se pongan de pies. Vamos a entonar nuestra nota sagrada del himno nacional. Thank you.
pies vamos a quedar y pedir a la pastora Shirley Morgan para las bendiciones. Padre Celestial, en esta noche con corazones regocijantes, nos hemos reunido, Señor, para darte gracias por tus grandes bendiciones. Gracias, Señor, por cada joven que esta noche están celebrando la culminación de muchos años de sacrificio, de trabajo, de estudio, Señor. Te damos gracias por sus familias que están presentes, regocijando con cada uno en este peldaño que han llegado, este éxito que son de ellos. Sabemos, Señor, que sin tu ayuda es difícil llegar al éxito. Te pido que tú bendigas a cada joven en esta noche. Bendiga, Señor, sus familias. Ayúdelos a entender que sin ti la vida es difícil, pero contigo, Señor, pueden llegar muy lejos. Te pido que tu bendición esté sobre cada uno, sus familias, esté, Señor, en lo que estarán haciendo en los días venideros y en los años. Gracias, Señor, porque sabemos que son las lideresas de nuestro futuro. Ellos llevarán a nuestra comunidad, a nuestro país, mucho más allá de lo que está en estos momentos. Cada uno bendice la actividad de esta noche y guárdanos, Señor, por tu gran amor y tu gran poder, en el nombre de Jesús. Amén. Por la graduada Yendis Tulani Webster Bryant. Good evening, council members of the university, present authorities, teachers, esteemed parents, relatives, companions, and fellow graduates. If you look carefully today at the program, you'll see that my part this evening is not a speech as such, but a welcome. I would like to say, and first of all, I am honored to have the opportunity to speak today and to give you the cordial welcome to the fourth graduation ceremony of the Bluefish Indiana Caribbean University, and of whom we integrate this generation. And I would like to rephrase, education is the best option for the development of the people. Today, the culmination studies of 23 new professionals. This app will mark the end of one of the most important goals in our life, and we share the success with you all. I wish to congratulate all my colleagues and myself for fulfilling this personal goal that we proposed years ago, and today we can say that we are victorious. Our effort, tenacity, and courage make us bearers of the seed that the university had planted in us, and starting today we're beginning to bear fruit. Reflecting the result of a gradual transformation that we have achieved in the university over the years, and that today rewards us with the reception of our title in Hispanic language, business administration, accounting, and aquaculture areas. Let me say to all we graduating today, we are the lucky ones. We are the cream of the Caribbean, and we are the hope of Carnella. Many of us will become leaders in politics, commerce, and in the community. And I'm confident that all of us will make a very worthwhile contribution to our families, country, and the world. I am also taking this opportunity to remind you that let's be motivating leaders, hardworking, honest professionals, with ethics always as a walking stick, transparent and responsible people. Let's take advantage of each experience we acquire in our university, and the next one to acquire in the way of life and professional career. Recognizing and learning from our mistakes. Do not be afraid to make mistakes. Keep as a guide all of our action those values instilled in our home and our university, which will be the key to determine
of our fellows graduates and all those who contribute their grain of sand so that today we can be here. First of all, to God, who with his love sent us a message to maintain a firm horizon in which direct our effort. To our relative source of our inspiration, we count on your endless support, patience, and understanding. Our success is also yours. Thanks for the unconditional love that accompanies us day and night in our long days of studying. To our teachers, we met so many along this path. We want to tell the teachers that they have transcended in us. With their experience, knowledge, love for the teaching, you managed to illuminate our paths. To the board, who think about the institution every day of the year, execute projects to improve the condition so that young people with dreams and expectations can turn it into reality. Last but not least, the university. On one hand, we are full of joy, satisfaction, and on the other, we are overcome by the nostalgia when we recognize that we will be leaving the campus that quickly became our second home. But today, we will be able to say with pride that we are graduates from the Dufis Indian and Caribbean University. So I invite you to always see excellence in everything we do, not only as professionals, but as human beings, children, friends, spouses, and parents. To finish, I'll quote this sentence. Aristotle said at some point that the root of education are bitter, however, the fruit is sweet. And what a reason he had, because little by little realized that after a hard work is a pleasant reward. Thank you very much and enjoy the ceremony. Welcome everyone. A continuación vamos a tener la entrega de certificado. Vamos a tener la presentación del orador principal por el Master Henniston Omir Taylor. Autoridades y funcionarios de la Bluefields Indian and Caribbean University que presiden este acto, invitado especial, representantes del gobierno municipal y regional, líderes y lideresas de esta bella isla de Cornelia, graduandos, familiares de los graduandos, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos de nuestra universidad, público en general. En esta noche de alegría, noche en que presentamos a la sociedad un conjunto de profesionales, tengo el grato honor de presentarles a nuestro invitado especial, presentarle aspectos relevantes de su vida académica y profesional. Nuestro invitado especial es ingeniero químico y obtuvo dicho título en el año 2000. También ostenta una maestría en procesamiento de alimentos obtenido en el año 2003 y tiene una maestría en gestión universitaria obtenida en el año 2009. Nuestro invitado especial es un gran académico y posee especialidades y posgrado en buenas prácticas de manufactura y análisis de peligros y de puntos críticos de control, también en inocuidad y bioquímica de alimentos. También posee un posgrado en mejores prácticas de enseñanza-aprendizaje, en sistema de gestión de la calidad, en formación y actualización docente, y posee curso especializado en sistema de gestión de la inocuidad de alimentos basado en ISO 22000. Ha desarrollado diversas consultorías en temas de prefactibilidad para el desarrollo industrial de la pitaya,
en consumo de abono y fertilizante en propuestas de desarrollo para el consumo de abono orgánico, también sobre impacto ambiental y también en guía ilustrativa para el diseño de instalación de plantas de procesamiento de alimentos a nivel de PYME. Actualmente, nuestro invitado especial es profesor titular y ha sido a partir del año 2000. También fue jefe del Departamento de Química de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente es director del Programa de Vinculación e Innovación Tecnológica de la UNI y coordinador técnico del Consejo Interuniversitario en Soberanía y Seguridad Alimentaria y también vicecoordinador de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Consejo Nacional de Universidades. Nuestro invitado especial es el maestro Leonardo Chavarría Carrión, a quien invito en estos momentos a hacer uso de la palabra. Un poco las distintas profesiones en las cuales el día de hoy reciben su título, vamos a tener un pequeño escenario de cómo nosotros como profesionistas nos podemos ver en el campo de trabajo. Agradezco mucho la invitación, saludo al Máster Herington, rector de esta universidad hermana, a Máster Winston Frederick, decano de la Facultad de Ciencia, Economía y Administrativa, al Máster Eduardo Sur Estrada, de la Facultad de Recursos Naturales y Medio Ambiente, al Máster René Cáceres, secretario general de esta universidad, y a la licenciada Arlene Hobson, directora del recinto vinculatorio. Muy buenas noches a todos. Cuatro puntos principales. Lo han mencionado el día de hoy en la apertura, y decíamos que la educación es el motor de desarrollo de todo pueblo. Pero una educación basada en pertinencia, metas y objetivos para nuestros graduados. Es establecer orientaciones que nos permitan establecer aquellos proyectos que se fundamenten en el desarrollo principal de esta preciosa isla, sobre la base fundamental de todos los recursos con los cuales contamos. El día de hoy yo tuve ese privilegio de visualizar toda la riqueza natural, escénica, turística, de la cual nosotros como nicaragüenses desconocemos. Y miren qué importante el mensaje que hemos estado emitiendo desde el día de ayer. Ya le hacía el comentario a mi estimado amigo René, yo he estado mandando fotos de todas las partes que he estado visitando de la isla a la red centroamericana. Decimos, ¿cuál es el fundamento entonces de la educación? El fundamento de la educación es que a través de las profesiones tengamos las oportunidades para desarrollar nuestro territorio. Y es así como los licenciados en Contaduría Pública y Finanzas, tanto en licenciatura como en técnico, los técnicos de superior en acuicultura, rica por naturaleza, esa rama, los licenciados en administración de empresas, cómo gerenciar nuestros recursos a través de una administración de empresa participativa, influyente, enfocada en el desarrollo propio de nuestro territorio. Importante también las otras profesiones con las que VICU cuenta, como es licenciatura en turismo, enfermería, derecho y sobre todo la educación. Hago esta simbiosis de lo que son las dependencias de VICU porque es importante establecer el profesionalismo pero con pertinencia,
para el desarrollo propio y nuestra visión propia, tanto de territorio como de país. Importante también establecer y visualizar todas aquellas oportunidades que nos está preparando esta preciosa isla. A los estimados aquí graduados, ¿qué proyectos de innovación, qué proyectos de creación, qué proyectos de gestión nos preparan para establecernos y ser motores del desarrollo propio, tanto de nuestro como de nuestra amada y querida Coronel? Es precioso ver y ver cómo se culminan los esfuerzos de tanto tiempo, pero esta vez, como le decimos a nuestros hijos, a nuestros niños, cuando se comienzan a graduar desde primaria, preescolar, primaria, secundaria, vamos subiendo la escalera. Pero la escalera debe tener plasmado un horizonte claro, preciso y concreto. Ya nuestros profesionales deben de tener ya un proyecto de vida, que ese proyecto de vida tiene que girar en función del beneficio, por supuesto, de la familia propia, pero también de nuestra comunidad. Importante también establecer proyecciones de porvenir, donde la cultura propia del fomento del desarrollo debe estar día a día, donde todos los esfuerzos sean para ir fortaleciendo y uniendo esfuerzos que nos permitan identificar los proyectos que vayan a resolver las necesidades de nuestro beneficio de sociedad. Estos muchachos y jóvenes, damas, caballeros, esto es lo que nos tiene ahorita, es el escenario para preparar nuestras opciones de proyecto, para darle respuesta a lo que la necesidad de la sociedad nos está mandatando. Que su visión va a ser en fortalecer todos aquellos esfuerzos donde sea la parte principal la creación de nuevas oportunidades y establecer todos aquellos elementos que vayan a favorecer a este territorio tan precioso. Estimados, espero que con este nuevo peldaño tengan ya visorado el siguiente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. On behalf of Blue Virginia Caribbean University, once more I would like to welcome you to this fourth ceremony of graduates here at BU Coronel Island. I'm sure that will become a strength of the process of the regional autonomy and the social and economic situation here in Coronel Island. So tonight is a special moment for us as university, because we're sure that we are fulfilling our goal, our vision and mission regarding our task as institution. We're going to begin handing out certificates for the superior technician in bookkeeping and finance. So as you want to please stand. Ireland Marie Flores Flores.
Ismaeli Gar. Thank you.
Christian Bryan. A continuación, vamos a tener
de honor dirigirme a ustedes en representación de mis compañeros graduados, al expresar un sentimiento de alegría, de triunfo, de éxito en este día tan especial. Qué inexplicable emoción y sentimiento encontrados embarga mi espíritu en esos instantes. Aquí estamos conmovidos sin saber lo que nos prepara el destino. Ahora hemos culminado una etapa más de nuestra vida, una etapa que para muchos nos han costado noches sin dormir, nervios, situaciones angustiosas si algo no salía bien. Hoy decidimos un adiós que no significa un hasta nunca, sino un hasta luego con antifaz de hasta siempre. Estamos dejando atrás aquellos momentos gratos y no tanto, en los que compartíamos risas, llantos, gritos, regaños y malos entendidos que ocasionaron pleitos sin malicias, enemistades que poco a poco quedaron atrás y sirvieron para fortalecer nuestra amistad. A partir de este momento nuestra vida cambia. Tomaremos nuestras propias decisiones y saldremos al mundo como águilas emprendiendo el vuelo para obtener lo que queremos, el triunfo, el cambio para nuestro país, nuestro municipio y sobre todo para el bienestar de nuestras familias. Un discurso de este tipo no es nada sin agradecer a algunos, de manera especial, agradecer a quienes han contribuido y han estado a nuestro lado a lo largo de esta etapa de aprendizaje. A nuestros padres, realmente orgullosos quienes nos dieron la vida y de no haber sido posible esta educación. A nuestros maestros, quienes con perseverancia y paciencia, dedicación han impartido sus conocimientos. Y muy especial al alcalde y jefe, el señor William Webster, quien nos apoyó. Muchas gracias. Gracias por entender nuestras ausencias en nuestros puestos de trabajo. Gracias por darnos ese pulmón, mejor dicho, obligarnos a ir. Gracias. A todos mis compañeros, quiero felicitarles por este logro. Aun cuando no puedo decirles si tomaron la decisión correcta, hay algo de lo que estoy seguro. Tomaron una excelente. Celebremos juntos el regalo del presente y recibamos con ánimo el futuro que ahora seguimos. Gracias. Que se pongan de pie, que vamos a entonar el himno de la... Estudiantes de la virtud, avancemos con amor y entusiasmo, con esa excelencia académica, nuestro largo periplo de gloria, con esa excelencia académica, nuestro largo periplo.
a los graduados.